Pedro, quisiera comentarte de un movimiento que hubo ayer por la noche, se supo, de la salida de Sofía Belmar como la directora general de MetLife aquí en nuestro país. ¿Por qué se va? Bueno, pues Sofía Belmar se queda en MetLife, pero asume nuevas responsabilidades. Va a ser la cabeza de desarrollo de negocios de MetLife en América Latina. A partir del 1 de junio va a dejar la dirección de esa influyente firma a Mario Valdés, que este es un experimentado ejecutivo con más de 25 años de experiencia. Y bueno, pues dado que Sofía Belmar Berumen, pues es la presidenta actual de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, bueno, pues pronto también deberá ser relevada en la agrupación que da cabida a todas las compañías de seguros del país, porque ella pues tiene nuevas responsabilidades, sobre todo en América Latina. Así que pues, ahí está este nombramiento, esta salida a partir del 1 de junio, nueva estafeta en MetLife. Sofía Belmar se va a ocupar nuevas posiciones en América Latina y llega Mario Valdés. Pues Pedro, amigos, el comentario de negocios de esta mañana de miércoles, mitad de la semana aquí en la capital de la República, Pedro. Como siempre, gracias, querido Alberto. Esta es la situación de la banca en términos de morosidad, un detalle importante dado por Alberto, como siempre. Gracias y buenos días, querido amigo.